Estamos nuevamente, esta es la tercera parte del registro de delegación de nombres de dominio. Nos habíamos quedado en donde efectivamente yo ya registraba un nombre de dominio, lo pagaba y ya lo podía tener en mi lista para luego delegarlo. ¿Qué sería el paso número 4? Ahora, este es el tema. Para nosotros poder delegar un nombre de dominio, previamente conviene tener contratado un servidor. ¿Qué es un servidor? Un hosting. Es básicamente vamos a ver, definición técnica de servidor. Una computadora que está encendida las 24 horas, los 365 días del año, con mayor poder de procesamiento que una computadora normal, que está conectada a Internet las 24 horas, los 365 días, a través de lo que se llama un IP fijo. Es decir, una dirección de IP. Estos números que nosotros a veces vemos en internet, que en realidad son las verdaderas direcciones. Por ejemplo, yo acá escribo uno de esos números que no tengo ni idea a dónde apunta. Pero, por ejemplo, eso es un número de IP. O sea que ese número que ustedes tienen ahí, básicamente, en realidad, luego va a estar enmascarado por un nombre de dominio. Es decir, por ejemplo, fulano.com.ar va a remitir a ese número. Ese número es la verdadera dirección de un sitio web, ¿sí? Por ejemplo, esto es obviamente un ejemplo. Entonces, ¿cuál es el tema? Los servidores tienen un número fijo, en realidad una serie de números fijos, a donde yo me voy a conectar y donde yo le voy a delegar el dominio para que efectivamente ese dominio esté conectado a algo que pueda funcionar y yo suba mi sitio a ese servidor. Y entonces ese sitio esté las 24 horas, los 365 días del año, disponible para todo el mundo. Con lo cual, si nosotros vamos acá y seguimos con los pasos, nuestro cuarto paso en este sentido sería contratar un servicio de hosting. ¿Dónde lo vamos a hacer a esto? Lo vamos a hacer en Google. Lo vamos a hacer en Google en este sentido. Vamos a ir a buscar diferentes hostings. Es decir, que nos vamos acá, por ejemplo, yo acá, bueno, ya tengo abierta la página de Nick de AFIP. Yo voy a entrar en Google y voy a básicamente buscar por ejemplo hostings. Van a ver que el resultado les va a tirar cantidad de servidores, cantidad de hostings en Argentina, ¿sí? En Argentina y en el mundo en realidad. Web Hosting Argentina, acá van a empezar a ver Noweb, Hostinger, hay un montón de empresas, hay muchísimas empresas que les dan servicio de hosting para que ustedes puedan alojar un sitio web. ¿Cuál es la mejor? En realidad no es que haya una mejor. El tema que ustedes tienen que evaluar es qué servicios ofrece cada una. Lo que yo les podría decir es que a la hora de contratar un servicio de hosting, básicamente se tienen que fijar en lo siguiente. Primero, en lo que es el panel de control. El panel de control que les va a permitir a ustedes setear todo lo que tienen que setear en su sitio. Ese panel de control debería ser un panel de control, por ejemplo, llamado cPanel, ¿sí? Ese es uno de los mejores paneles de control que hay, con todo customizado. Ustedes de esa manera pueden cambiar las configuraciones de todo lo que necesiten para que el sitio web con todos los servicios pueda funcionar sin ningún tipo de problema. Otra cosa que se tienen que revisar, digamos que tienen que revisar a la hora de contratar, es el espacio de disco rígido que ofrece el servidor. Este espacio de disco rígido es la cantidad de información que ustedes van a poder almacenar en ese servidor. ¿De cuánto estamos hablando? Un sitio web estándar, pequeño, de unas 7, 8 páginas, nada de una empresa grande ni nada, sino algo particular, algo de una pyme o una cosa por el estilo. No va a ocupar más de 5 megas con toda la bronca. Es decir, que estamos buscando algo que ronde entre los 5 y vamos a poner los 15 megas de almacenamiento. Que ustedes van a pensar y van a decir, esto en realidad no es nada. Sí, al estándar de hoy no es nada, pero para un sitio web es muchísimo realmente. Por supuesto que si alguno les ofrece, no sé, 50 megas, mejor. Porque también hay otro tema con esto. Si ustedes programan casillas de mail para usar con ese mismo nombre de dominio, esas casillas de mail les van a tomar espacio de ese espacio de disco rígido. Entonces, si ustedes tienen una página, por ejemplo, en el caso de un servidor de 50 megas, ustedes tienen una página que ocupa
20 megas, pero luego resulta que hacen, quieren tener casillas de mail, esas casillas de mail les van a robar también megas, es decir que les van a haber quedado, si tenían, no sé, un sitio web de 20 o de 30, les van a quedar 20 o 30 para mails, que en realidad no es nada, no es mucho espacio. Con lo cual, si ustedes se encuentran, obviamente, sitios que les, servidores que les ofrecen 100 megas o de repente, no sé, un giga, mejor todavía. Pero para que ustedes tengan una idea, si estamos hablando solamente de la página web, de un sitio web, estamos hablando de que 10 megas, 20 megas les va a sobrar para alojar un sitio web estándar, no nada demasiado grande, obviamente. El tercer punto que es muy importante es lo que se llama ancho de banda. ¿Qué es el ancho de banda? El ancho de banda es la cantidad de información que puede correr a través de ese servidor mensualmente con respecto a su sitio. Es decir, ejemplo bien claro, ustedes tienen un sitio web y suben un video al sitio de un giga, ¿sí? Cosa que nadie en su sano juicio haría nunca, porque los videos se suben a YouTube y se coloca el vínculo en el sitio. No voy a ocupar espacio de mi hosting o de mi ancho de banda con un video, cuando tengo YouTube, que es específico para eso. Pero supongamos que uno sube un video de un giga a su servidor, a su sitio web. Y yo tengo, vamos a suponer que el servidor me ofrece 20 gigas de ancho de banda mensual. Esto es muy importante porque esto es mensual. Yo subí un video que pesaba 1 giga, ¿ok? Ahora, estamos a primero de mes, supongamos. Entran, ese mismo día que yo subo el video, entran 20 personas y ven el video completo. Es decir que 1 por 20, 20. Hay 20 personas que entraron y consumieron 1 giga cada uno. Llegaron a los 20 gigas. Adivinen qué pasa. Ese mismo día, a la noche, se me cae el servidor. Mi página deja de estar offline y va a volver recién a estar online el primero del mes siguiente. O sea, yo tengo todo un mes por delante que nadie puede entrar a mi sitio. Les va a decir que el sitio está, que ha excedido su capacidad de ancho de banda mensual. Esto es muy importante. Entonces, ¿qué es lo que se tienen que cuidar ustedes? Los sitios web generalmente que tienen algunas fotos y algunas páginas, qué sé yo, 8 o 9 páginas, y tienen, no sé, vamos a suponer 10, 15, 20 fotos, la gente los entrará a visitar, tendrán 1000, 2000, 3000 visitas por mes, no van a consumir más de 1 giga, 2 gigas como mucho, y es terrible lo que estoy diciendo, 2 gigas de ancho de banda mensual, o sea que 20 gigas les sobran. Pero si ustedes de repente tienen un sitio web que entra mucha más gente y tiene más información para bajar, cualquier documento de descarga, a ustedes de repente se les ocurre colocar un manual online para que la gente se lo descargue y el manual pesa 500K o pesa 50 megas y se lo descarga mucha gente, es probable que se queden sin ancho de banda antes de fin de mes. O sea que esto es muy importante, ver que el servidor les ofrezca, de acuerdo a lo que van a hacer ustedes, un buen ancho de banda. Por último, podemos tener el tema del precio. ¿Y cuánto estamos hablando? Estamos hablando de que un servidor estándar, hoy por hoy, no debe superar los 350 pesos mensuales. 350 pesos por mes. O sea, realmente no es nada. Hay servidores un poco más baratos, por ahí hay servidores de 250 pesos, de 200 pesos, 300 pesos. Pero que para lo que estamos hablando nosotros, 350 pesos es más que suficiente y ese servidor les debería dar por lo menos este tipo de servicios que yo les especifique acá. ¿Cuál es la forma? Bien, van, eligen el servidor que ustedes quieren, ¿sí? Supongamos van a este, que yo, Messi Web Hosting, entran y se fijan cuál es el mejor plan para ustedes, ¿no? Por ejemplo, este que dice Web Hosting, vamos a donde dice Ver Más y ahí ustedes entran y dicen, bueno, a ver, ven los planes y eligen, ven que más o menos los precios andan, inclusive este dice 135, bueno, ojo que dice masiva, ¿no? Y contratan el servicio, lo contratan pagando con tarjeta de crédito, cuando lo contraten, el servidor les va a enviar a ustedes un mail con todos los datos para la conexión y con los datos para el seteo. Esto es como básicamente una cuenta de mail con algunas cosas más. Pero lo más importante con esto es que en esos datos que el servidor les va a pasar, les va a dar, seguramente en ese mail, algo que se llama DNS, Domain Name System, ¿sí? Que en realidad, ¿qué son los DNS? Lo voy a poner en plural. Los DNS
son en la práctica direcciones web, pero no como ustedes están acostumbrados a ver. Este tipo de direcciones web suele ser algo por el estilo como esto. Por ejemplo, ns1.lineadns.com, ¿sí? Esto es un ejemplo. Y les va a dar dos de estas. O sea que les daría esta y seguramente además les daría una que diga ns2.lineadns.com. Esto que se llama DNS, es fundamental porque esto es lo que ustedes utilizan en NIC Argentina, en AFIP, para delegar el nombre de dominio, ¿sí? Esto es fundamental. Entonces, con esto, con estos datos de DNS, ustedes vienen a la página de la AFIP y donde dice delegar, se van a cualquiera de estos dominios, oprimen delegar y les va a aparecer una ventana para colocar, donde ustedes pueden colocar los nombres de los servidores DNS, que son dos. Ven que yo acá tengo colocado, en mi caso, bueno, hay algunos que son tres. Yo tengo colocados acá los DNS. Entonces, ¿qué hacen? Colocan, aprietan este botón que dice agregar una nueva delegación, lo escriben, lo guardan con el disco, con el disquito de acá y a lo último le colocan ejecutar cambios. Mínimamente van a tener que tener dos de estos y de esa manera se van a asegurar de que ya el nombre de dominio esté vinculado al servidor donde después ustedes van a subir el sitio. Que eso lo vamos a hacer a través del FTP, eso es otra clase, ¿sí? Pero por ahora, así es como se delega un dominio a un servidor. O sea que, yendo de vuelta acá, una vez que ustedes tienen esto, finalmente el paso número 5, ¿sí? Va a ser, efectivamente, esto era así, bueno, debería decir paso 5, ahí está. Paso número 5 va a ser efectivamente con los datos del servidor delegar el nombre de dominio en AFIP. Bien, de esa manera, una vez que yo digamos, lo delego, más o menos va a tardar 24 horas en que esto ya esté activo y después con los datos que me pasó el servidor, yo voy a poder entrar para subir mi sitio. Bien, pero eso lo vamos a ver seguramente en la siguiente clase. Gracias y nos vemos.